Iban por el camino cuando alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él le contestó: «Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», le replicó Jesús. Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero primero, déjame despedirme de mi familia». Jesús le respondió: «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Un hombre tenía un estanque muy grande. Un pequeño lirio estaba creciendo en él. El hombre estaba muy contento, pues siempre había amado las flores blancas de los lirios. Pero entonces empezó a preocuparse porque la planta se estaba duplicando cada día. Tarde o temprano cubriría todo el estanque. Él tenía truchas en el estanque y le encantaba comerlas. Cuando el estanque estuviera cubierto de lirios, toda la vida acuática desaparecería, incluidas las truchas. Él no quería cortar los lirios, no quería que sus truchas desaparecieran. Estaba en un dilema. Consultó con un experto. Este hizo cálculos y le dijo: «No te preocupes. El lirio tardará 1000 días en cubrir todo el estanque. La planta es muy pequeña y el estanque es muy grande, así que no tienes necesidad de preocuparte». Entonces, el experto propuso una solución que parecía completamente razonable. Dijo: «Espera, y cuando la mitad del estanque esté cubierta de lirios, entonces cortas la planta. Mantén siempre la mitad cubierta de modo que puedas disfrutar de las flores blancas. Tus truchas no estarán en peligro». 50%, la mitad del estanque para los lirios, y la otra mitad para las truchas. La solución parecía completamente razonable. Eran 1000 días. Tenía tiempo suficiente, así que no había necesidad de preocuparse. El hombre se tranquilizó y dijo: «Cuando la mitad del estanque esté cubierta, entonces cortaré los lirios». El estanque estuvo cubierto hasta la mitad en el día 999. Podría pensarse que la mitad estaría cubierta al cabo de 500 días, pero no fue así. La planta se duplicó, por lo que la mitad del estanque estuvo cubierta en el día 999 y solo restaba un día. Pero eso no daría tiempo suficiente para cortar la planta o para mantenerla hasta la mitad del estanque. Y entonces sucedió. El hombre, que no se sentía muy bien, pues estaba un poco enfermo, dijo: «No hay prisa. He esperado 999 días y no han surgido problemas. Solo falta un día. Entonces lo haré». A la mañana siguiente, todo el estanque estaba cubierto de lirios y todas las truchas habían muerto. Este es el enigma de la vida. Es un dilema, uno tiene que elegir. Si acumulas cosas y bienes, la planta se duplicará en el estanque. Todos los días tus cosas siguen creciendo y tu vida se verá sofocada. La vida parece demasiado larga, 70, 80 años. No hay prisa. La gente piensa: «Cambiaremos cuando lleguemos al punto medio». La gente siempre espera envejecer para ser religiosa, la gente dice que la religión es para las personas de edad. Ve a las iglesias y a los templos, y encontrarás personas de edad, justo al borde de la muerte. Ya tienen un pie en la tumba, el día 999. A la mañana siguiente, la vida será sofocada. Entonces empiezan a rezar, entonces empiezan a meditar, entonces empiezan a pensar qué es la vida, cuál es el significado de la existencia. Pero ya es demasiado tarde. La religión necesita una gran urgencia. Si la pospones, nunca serás religioso. Tienes que hacerlo ahora mismo. Ya es tarde, ya has perdido mucho tiempo y lo has derrochado en asuntos inútiles, lo has malgastado en cosas que dejarás de tener. Por todas estas cosas, tienes que pagar con la vida. Pierdes la vida por todo lo que posees. No es barato, es muy costoso. Un día tienes muchos bienes, pero luego ya no estás. Las cosas siguen ahí, pero el propietario ha muerto. Grandes montones de cosas, pero el que quería vivir a través de ellas ya no existe. La gente se prepara para la vida y muere antes de haber consumado su preparación. Las personas se preparan y no viven nunca. Ser religioso es vivir la vida, no prepararse para ella. Tú estás haciendo una cosa muy absurda. Sigues ensayando y el verdadero drama nunca comienza.
He oído hablar de una pequeña compañía de teatro. Ellos estaban ensayando. La obra se aplazaba todos los días porque nunca terminaban de ensayar. Un día, la heroína no asistía, otro día dejaba de hacerlo otro actor. Un día sucedía otra cosa, la electricidad se iba o algo pasaba, y entonces la obra se aplazaba. Pero el gerente estaba feliz al menos por una cosa. El héroe del drama siempre había asistido, nunca se había ausentado. El último día de ensayos le dio las gracias al héroe. Le dijo, «Tú eres la única persona en quien puede confiarse. Todas estas personas no son confiables. Tú eres el único que nunca se ha ausentado. Has estado aquí en verano y en invierno, si hacía frío y si hacía calor». El héroe dijo, «Me gustaría decir algo. Me voy a casar el día del estreno, así que pensé que debería asistir por lo menos a los ensayos. No estaré aquí el día del estreno, por eso nunca me he ausentado. Sabemos bien que tú no estarás aquí el día en que comience la verdadera obra. Es solo un ensayo, preparación y más preparación. La posesión de cosas es simplemente prepararse para vivir, ordenar y organizar de modo que puedas vivir. Pero no necesitas ordenar y organizar para vivir, todo ya está listo. Todo está absolutamente listo y solo necesitas participar. No falta nada. Esto es lo que yo llamo una actitud religiosa. Esta urgencia de que tienes que vivir ahora y que no hay otra manera de vivir. Ahora es la única manera de vivir y de ser, y aquí es el único hogar. Pero también hay engaños, espejismos, tengan cuidado con ellos. Ahora, intenten entender estos sutras tan importantes del Evangelio. Iban por el camino cuando alguien le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Cuando te encuentras con un hombre como Jesús o Buda, algo se sacude de repente. Ellos tienen un magnetismo, una presencia que te atrae, que te rodea, que te invoca, que te invita, que se convierte en un llamado profundo en el corazón de los corazones. Solo tienes que olvidarte de ti mismo, de tu forma de vida. En presencia de un Jesús, tú estás casi ausente. Su presencia es tal que por un momento te sientes deslumbrado, por un momento no sabes lo que dices, por un momento expresas cosas que nunca quisiste decir. Es como si estuvieras hipnotizado. Se trata de una hipnosis. No es que Jesús te esté hipnotizando. Su presencia misma se convierte en una concentración de tu ser. Se vuelve una atracción tan profunda que todo el mundo cae en el olvido. Debes haber ido a algún lugar para hacer algo. Lo has olvidado. Debes haber venido de alguna parte. Lo has olvidado. En su presencia, el pasado y el futuro desaparecen súbitamente. De repente, estás aquí y ahora y un mundo diferente se abre. Una nueva dimensión se revela. El hombre que expresó, «Te seguiré a donde quiera que vayas», no sabe lo que está diciendo. Él respondió a un impulso momentáneo. Después de un momento se arrepentirá de ello, después de un momento comenzará a mirar hacia atrás, después de un momento empezará a pensar en lo que ha hecho. Cuando tú vienes a mí, a veces dices cosas que sé que no quieres expresar, porque son tan irrelevantes que no encajan, como si te elevaras a un nivel más alto del ser, como si estuvieras en un nuevo estado de conciencia y manifestaras cosas extrañas. Más tarde, cuando regresas de nuevo a tu estado normal, habrás olvidado lo que hayas dicho o te habrás encogido de hombros. No podrás creer que hayas afirmado eso. Tú vienes a mí, traes mil preguntas, pero cuando estás cerca de mí, se te olvidan de repente. Comienzas a murmurar. Te pregunto a qué has venido y me dices, lo he olvidado. Piensas que yo te estoy haciendo algo, pero no te estoy haciendo nada. Las preguntas y los problemas pertenecen a un estado inferior de la mente. Cuando tu estado cambia, las preguntas y los problemas desaparecen, no están allí. Cuando regresas de nuevo a casa, ellos te estarán esperando de nuevo. Entonces vienes de nuevo y los olvidas. Esto sucede en lo más profundo de ti. Cuando estás cerca de mí, empiezas a ver las cosas a través de mí. Ya no estás en la oscuridad, estás en mi luz, y los problemas que eran relevantes en tu oscuridad dejan de serlo. Preguntar por ellos parecerá tonto, absurdo. No puedes articular tus problemas porque ya no están ahí. Pero cuando nos vamos, tú sigues tu camino y yo el mío, y la oscuridad llega de nuevo. Ahora la oscuridad es mayor que antes y los problemas se multiplican. El Evangelio no menciona el nombre de la persona que expresó, «Te seguiré a donde quiera que vayas».
Las escrituras simplemente dice a alguien, porque no se trata de una persona en particular. Todo hombre está incluido en ese alguien. Mucha gente encontrará a Jesús en el camino y siempre será en el camino. Esto también tiene que entenderse. Jesús está siempre en movimiento. Ese es el significado, que siempre está en camino. No es que se mueva continuamente y que nunca descanse. El significado de en el camino es que Jesús es un río. Es posible que lo sepas o no, pero el río está fluyendo. El río está en su fluir. No es posible concebir que el río no fluye, porque entonces ya no será un río. Jesús es un flujo, una inundación tremenda. Está siempre en camino, siempre está en movimiento. Viniste ayer a mí, pero ya no estoy ahí. La tierra se ha perdido en el pasado, las orillas ya no están en ningún lugar. Puedes llevarlas en tu memoria, pero el río se ha movido. Y si cargas el pasado en tu memoria, entonces no podrás ver el río exactamente donde está ahora, en este punto del tiempo. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús es un vagabundo, porque cuando tu conciencia se libera, cuando tu conciencia ha entrado en lo eterno, permanecerá vagabundeando para siempre. Entonces, el todo es el hogar. Entonces, la casa no estará en ninguna parte. Entonces fluirás continuamente. Nunca llegará un momento de conocimiento. Solo estarás conociendo y conociendo. Esto no terminará nunca, porque cuando el conocimiento se haya completado estarás muerto. Aprenderás, pero nunca te convertirás en un hombre de conocimiento. Siempre estarás vacío. Por eso un hombre como Jesús es tan humilde. Él dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa pobres de espíritu? Exactamente lo que estoy diciendo, aquellos que no adquieren conocimiento, pues este es para los ricos de espíritu. Acumulas cosas afuera, alrededor de tu cuerpo, y acumulas conocimientos en el interior, alrededor de tu alma. Un hombre puede ser pobre en lo que a cosas se refiere, y puede ser rico en lo referente a conocimientos. Jesús dice que no basta con ser pobre solo en el cuerpo. Esto no es gran cosa, no es la verdadera pobreza. La verdadera pobreza es cuando no acumulas cosas por dentro, cuando no llegas al punto en que dices, lo sé. Siempre estás aprendiendo y sigues siendo un proceso. Estás siempre en el camino. Muchas veces nos encontramos con la expresión Jesús está en el camino. Él es un vagabundo, pero este vagabundeo es una indicación del flujo más íntimo. Él es dinámico, no es estático. Él no es como una piedra, sino como una flor. Siempre en flor, un movimiento, no un evento. Alguien, puede ser tú, puede ser cualquiera. No tiene nombre. Es bueno que el Evangelio no haya mencionado un nombre. Lo ha hecho a sabiendas, porque si mencionas un nombre, entonces la gente piensa que debe ser esa persona en particular. No, el Evangelio dice simplemente que se trata de la mente humana. Cualquier individuo será bastante representativo. Cuando te encuentras con Jesús, sientes súbitamente algo de lo divino. Cuando has perdido el contacto con Jesús, puedes pensar si este hombre era un dios o no. Pero él es poderoso en su pobreza interior, su humildad tiene mucha gloria. Su pobreza es un reino. Él ha sido entronizado. Él está en lo más alto de la conciencia. Y entonces, te rodea, te envuelve por todas partes como una nube. Y tú te olvidas de ti mismo en él. La única expresión que se puede utilizar para dirigirse a Jesús es, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y en ese despertar, en ese momento de euforía, en ese momento de intensidad, dices algo de lo que tal vez no seas consciente. Ese alguien que dijo, Señor, yo te seguiré. No sabía lo que decía. Seguir a Jesús es muy difícil, porque seguir a Jesús significa convertirse en un Jesús. No hay otra manera de seguirlo. Tienes que arriesgar todo lo tuyo a cambio de nada. Tienes que arriesgar la vida por la muerte. La resurrección puede darse o no, nunca se puede estar seguro de ello y no se puede dar ninguna garantía, es solamente una esperanza. Sacrificar todo lo que tienes por una simple esperanza, ese hombre no está en su sano juicio. ¿Qué está diciendo? Él está intoxicado de Jesús, ha bebido demasiado de su presencia. Ya no está en sus cabales, ya no tiene sentido común. Cuando regrese a su casa, pensará, ¿qué pasó? ¿Por qué dije eso?
Este hombre es un brujo, un hipnotizador, un encantador. Este hombre debe haberme hecho un truco. Yo estaba casi engañado. ¿Qué he dicho? No, Jesús no es un mago. No es un hipnotizador, no es un encantador. Pero su presencia hace que tú te conviertas en poesía. En su presencia, algo se eleva a una cumbre en ti y tú dices algo desde el núcleo más íntimo de tu ser. Incluso tu superficie, tu yo periférico, se sorprende. Ese alguien que dijo, Señor, yo te seguiré, no pudo haberle dicho Señor a nadie antes. Pero de repente, cuando Jesús viene hay que llamarlo Señor. Cuando te encuentras con Buda, tienes que llamarlo Bhagwan, Deidad. Tiene que ser así, porque no puedes encontrar otra expresión. Todas las demás palabras parecen ser insignificantes. Y cuando le dices a alguien Señor, de manera inconsciente también le dices, siento amor por ti. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Qué compromiso! Hecho en un momento de éxtasis. Puedes arrepentirte de ello para siempre, pero sucede lo siguiente. Jesús sabe la magnitud de la obligación contraída, por eso dijo aquello de las zorras tienen madrigueras. Con ello, Jesús está diciendo, pobre hombre, piénsalo otra vez. ¿Qué estás diciendo? No te comprometas tan profundamente, no te metas conmigo. Mira, espera, piensa, reflexiona y luego vuelve a mí. Las zorras tienen madrigueras, y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿A quién vas a seguir? Incluso los zorros tienen madrigueras. Si sigues a un zorro, por lo menos tendrás un agujero en el cual reclinar la cabeza. Incluso las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Los más grandes, los más elevados, los más sublimes, no tienen hogar. Esto tiene que entenderse. Esta es una de las frases más penetrantes. Tiene un significado enorme. Mira los árboles, los animales, las aves. Tienen profundas raíces en la naturaleza. Solo el hombre está sin raíces. Las aves no necesitan familias, pueden sobrevivir sin familia. La naturaleza las protege. Los árboles no necesitan de nadie. Si no existiera nadie, de todos modos los árboles estarían allí y florecerían. La naturaleza los protege. Ellos tienen un hogar. Pero piensa en un niño pequeño, en un niño humano. Si la familia no está ahí para cuidarlo, ¿crees que sobrevivirá? Él moriría. No sería capaz de sobrevivir sin la sociedad, sin la familia, sin la casa artificial. En esta tierra, solamente el hombre no tiene hogar, solo el hombre es un extraño. Todo lo demás está integrado. De ahí la religión. La religión no es más que la búsqueda de un hogar. Esta tierra no parece ser un hogar. Si piensas en ello, verás que te sientes un extraño aquí. Tarde o temprano serás expulsado. Esta vida es momentánea. No sientes que eres bienvenido y tienes que obligarte a ti mismo para sentir que lo eres. Los árboles son bienvenidos, parece que la tierra es feliz con ellos. La tierra sigue dando, compartiendo. Los pájaros están cantando, como si la tierra cantara a través de ellos. Mira a los animales. Son tan vivos y vitales. Solo el hombre parece ser un intruso, como si hubiera llegado de otro lugar. Esta tierra puede ser una estancia, pero no es un hogar. Tal vez estemos aquí por un tiempo, como en un caravanserai, pero no es un hogar. Tendremos que irnos al amanecer. Lo que dice Jesús tiene muchos significados y me gustaría que ustedes se adentren en ellos. El hombre no tiene raíces, y debido a esto siempre está buscando. ¿Dónde encontrar un hogar? Dios no es más que la búsqueda de un hogar donde podamos sentirnos a gusto y relajarnos, y donde podamos sentir que no hay necesidad de luchar. Somos aceptados. No solo aceptados, sino también bienvenidos. No tienes necesidad de luchar. Puedes ser cualquier cosa y relajarte, y sabes que el amor seguirá fluyendo, que la vida continuará fluyendo. No hay temor al castigo ni codicia de ninguna recompensa. Estás en casa. No eres un extraño en una tierra extranjera. Esta es la búsqueda de la religión. Por eso los animales no tienen religión. Las aves no tienen religión. Hacen nidos, pero no hacen templos. Un templo no es algo muy difícil. Podrían hacer un nido grande y reunirse y cantar juntas y orar. Pero ellas no rezan, pues no es necesario.
el hombre es el único animal que hace templos, iglesias, mezquitas. La oración es un fenómeno muy extraño. Piensa en alguien que viniera de otro planeta y observara a la humanidad. Si estás haciendo el amor con una mujer, el observador podrá entender. Algo semejante debe suceder en otro planeta. Es probable que esa persona no pueda entender lo que dices, pero sabrá lo que debes estar diciendo. Es probable que no entienda el idioma, pero sí lo que los amantes se dicen el uno al otro. Si se besan y se abrazan, él entenderá los gestos. Si haces negocios, él entenderá. Si lees un libro, él entenderá. Si te ejercitas, él entenderá. Pero si estás orando y si en su planeta no existe algo semejante a la religión, no podrá entender en absoluto. Él pensará, ¿qué estás haciendo ahí? Sentado, solo, mirando al cielo. ¿A quién le estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y si él viene un día determinado, por ejemplo en un día religioso para los musulmanes, cristianos o hinduistas, él simplemente sentirá que algo ha salido muy mal. En todo el mundo, millones de personas profieren palabras sin tomarse en cuenta los unos a los otros. Hablan con el cielo. La humanidad se ha vuelto loca, ¿qué está pasando? ¿Por qué gesticulan estas personas? ¿A quién le están hablando? ¿A quién le dicen Alá? ¿Ante quién están inclinando la cabeza? No parece haber nadie allí. Dios no es visible. Dios está en algún lugar en la mente del hombre. La oración es un monólogo, no es un diálogo. Un hombre de otro planeta pensaría que un error ha sucedido en el sistema nervioso de la humanidad. Pensaría que las terminales nerviosas han fallado. Millones de personas gesticulándole a nadie, hablando con el cielo, mirando al cielo, gritando ¡Alá! ¡Alá! Algo está mal. Parece que toda la humanidad se ha vuelto loca. No entenderá la oración porque esta es absolutamente humana. El hombre es el único que lo hace. Los animales realizan todas las demás actividades humanas. El amor. Sí, también hacen el amor. También buscan alimentos. Cantan, bailan, hablan, se comunican. Están tristes, están felices, pero orar. Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras, y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El hombre es un forastero. Por eso seguimos creando la ficción de que estamos en casa y no somos unos forasteros. La casa es una ficción. Creamos una unión con las personas. Creamos comunidades, naciones y familias, para no estar solos y poder decir que el otro está allí, alguien familiar, a quien conocemos. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, tus hijos, alguien conocido y familiar. ¿Pero alguna vez has pensado en ello? ¿Realmente conoces a tu esposa? ¿Realmente existe una manera de conocer a la esposa, al marido o al hijo? ¿Tienes un hijo? ¿Lo conoces? ¿Quién es? Nunca te haces preguntas tan incómodas. Inmediatamente le das un nombre a él o ella para que sepa quién es. No tener un nombre causaría problemas. Sin un nombre, el niño se moverá por la casa, y cada vez que lo veas, lo desconocido te estará observando. Le pones una etiqueta para olvidar que ha llegado un extraño. Le das algún nombre. Luego comienzas a moldear su carácter. ¿Qué debe hacer, qué no debe hacer, para conocerlo y hacer que sea predecible? Esta es una manera de crear una familiaridad ilusoria. El niño sigue siendo un desconocido. Cualquier cosa que hagas estará en la superficie. Él será un extraño en lo más profundo de su interior. Hay momentos, algunos raros momentos, en los que súbitamente percibes esto. Estás sentado al lado de la persona amada, y de repente ves que hay una gran distancia. Miras su cara y no reconoces quién es. Pero olvidas esos momentos con rapidez. Empiezas a hablar, dices algo, comienzas a planificar, a pensar. Por eso la gente no se sienta en silencio, porque este crea una inquietud. En el silencio, la ficción de la familiaridad se rompe. Por eso, si un invitado llega a tu casa y no dices nada, si te limitas a sentarte en silencio, él se enojará mucho, sentirá rabia. Si te limitas a mirarlo, él se enojará y te dirá, ¿qué estás haciendo? ¿Hay algún problema contigo? Di algo. ¿Te has vuelto tonto? ¿Por qué guardas silencio? Habla. Hablar es una forma de evitar, de eludir el hecho de que no estamos familiarizados. Cuando alguien comienza a hablar, todo es bueno. Por eso te sientes un poco incómodo con los extranjeros, porque no puedes hablar el mismo idioma.
Si tienes que permanecer en la misma habitación con un extranjero y no pueden entenderse entre ustedes, todo será muy difícil. Él te recordará continuamente: somos extraños. Y cuando tienes la sensación de que alguien es un extraño, inmediatamente sientes el peligro. ¿Quién sabe qué hará? ¿Quién sabe si no se abalanzará sobre ti en medio de la noche y te cortará la garganta? Es un extraño. Por eso los extranjeros siempre son sospechosos. Realmente no hay nada que sospechar, pues todos somos extranjeros en todas partes. Incluso en tu propia tierra eres extranjero, pero la ficción ya se ha establecido. Hablas el mismo idioma, crees en la misma religión, vas a la misma iglesia, votas por el mismo partido, crees en la misma bandera. Hay familiaridad. Entonces crees que tú y los demás se conocen mutuamente, pero solo se trata de artificios. Jesús dice: el Hijo del Hombre no tiene hogar. Utiliza tres palabras una y otra vez para sí mismo. A veces dice Hijo de Dios, y otras veces Hijo del Hombre. Rara vez expresa Hijo de Dios, pues dice con mayor frecuencia Hijo del Hombre. Esto ha sido un problema para la teología cristiana. Si él es Hijo de Dios, ¿por qué dice Hijo del Hombre? Los que están en contra de Cristo dicen: si él es Hijo del Hombre, entonces ¿por qué insiste también en que es Hijo de Dios? No se puede ser ambas cosas. Pero Jesús insiste en ambas porque es las dos cosas. Y yo te digo, todo el mundo es ambas cosas. Por un lado, Hijo del Hombre, y por el otro, Hijo de Dios. Naces del hombre, pero no solo para ser hombre. Naces del hombre, pero has nacido para ser un Dios. La humanidad es tu forma, la divinidad es tu ser. La humanidad es tu ropa, la divinidad es tu alma. Jesús utiliza las dos expresiones. Cada vez que él dice Hijo del Hombre, expresa: estoy unido a ti, soy igual a ti y un poco más. Y a veces, cuando él dice Hijo de Dios, expresa ese más, pero rara vez lo utiliza, porque muy poca gente podría entenderlo. Cuando Jesús dice Hijo del Hombre, no está diciendo algo solo sobre él. Él está diciendo algo acerca de cada hombre, que el hombre esencial no tiene hogar. Si crees que tienes raíces, pensarás también que tienes un hogar, estarás por debajo de la humanidad y podrías pertenecer a los animales. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si piensas que tienes raíces y que este mundo es tu casa, debes estar viviendo por debajo de la humanidad, porque cualquier persona que sea realmente humana comprenderá de inmediato que la vida no puede ser así. Puede ser un paso, un viaje, pero no la meta. Y cuando te sientes desamparado en este mundo, entonces comienza la búsqueda. Aquel hombre que dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pudo pensar que Jesús iba hacia el este o al oeste, al sur o al norte. Pero él no sabía en qué dirección iba Jesús. Jesús está yendo hacia Dios, y eso no es el norte, ni el este, ni el oeste, ni el sur, ni arriba, ni abajo. No es nada de esto. Ir hacia Dios es ir hacia adentro. De hecho, esa no es una dirección en absoluto. Es perder todas las direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Ir hacia adentro significa avanzar sin rumbo, hacia donde no hay dimensión. Jesús no va a ninguna parte. Va adentro de sí mismo y eso no es un punto en el espacio. Ir hacia adentro es ir más allá del espacio. Por eso el alma nunca se puede encontrar en ningún experimento. Un experimento puede detectar todo lo que esté en el espacio. Puedes diseccionar a un hombre y encontrarás los huesos, la sangre y todo lo demás, pero no encontrarás el alma, al hombre esencial. Esto no existe en el espacio. Lo toca, pero no existe en él. Simplemente lo toca. Y si destruyes el cuerpo y cortas el cuerpo, el contacto se perderá. Esa fragancia vuela hacia lo desconocido. Es ahí donde se mueve Jesús. Él sabe que este hombre se está comprometiendo demasiado y que no podrá perdonarse a sí mismo por esto. Y cuando te comprometes demasiado, terminas por vengarte. He visto que muchas personas, en un momento, como un relámpago, me dicen: nos gustaría entregarnos. Haremos cualquier cosa que nos digas. Sé que si los acepto, ellos se vengarán, porque no podrán cumplir lo que dicen. No saben lo que dicen e ignoran en qué dimensión me muevo yo. No podrán seguirme el ritmo y solo habrá dos posibilidades: o se enfadarán consigo mismos, algo que la mente no suele hacer, o se enojarán conmigo.
Ese es simplemente el curso normal. Cuando estás en problemas, alguien más es el responsable. Todo será arduo desde el primer paso. Será como el filo de una navaja. Entonces se vengarán, estarán en contra mía, porque esa será su única manera de protegerse. Esa será la única forma. Si pueden probar que estoy equivocado, podrán cancelar su compromiso. Jesús sabe. Él dice, estoy sin hogar. Nunca encontrarás descanso conmigo, siempre estarás en el camino. Soy un trotamundos, un vagabundo. Conmigo, siempre estarás en camino. Mi viaje comienza, pero nunca termina. No sabes a dónde voy. Voy hacia Dios. Me voy a alejar de las cosas y del mundo de las cosas. Estoy yendo hacia la conciencia. Estoy dejando atrás lo visible, me voy acercando a lo invisible. No puedes entender qué es lo invisible, ya que en el mejor de los casos puedes pensar en forma negativa. Puedes pensar que es aquello que no es visible. No, lo invisible también es visible, pero necesitas otros ojos para verlo. Una vez sucedió algo. Mulana Asruddin había abierto una pequeña escuela y me invitó. Miré la escuela. Él había reunido a muchos estudiantes. Le pregunté, Nasruddin, ¿qué vas a enseñarle a estos estudiantes? Dos cosas, básicamente. Temerle a Dios y que se laven la parte posterior del cuello, contestó. Yo no podía ver cuál era la relación entre esas dos cosas y le dije, está bien que les enseñes a temerle a Dios, pero no puedo ver la importancia de lavarse la parte posterior del cuello. Si pueden hacer eso, entonces podrán hacerle frente a lo invisible. Señaló él. La parte posterior del cuello es invisible porque no se puede ver. Si pueden hacer eso, podrán hacerle frente a lo invisible. Lo invisible puede ser así como la nuca. También es parte del mundo. Tu Dios es también parte del mundo. Por eso tus templos forman parte de tu mercado y tus escrituras se convierten en mercancías. Tus doctrinas son como cosas para comprar y vender. El Dios de Jesús o Buda no es tu Dios. Tu Dios no es el Dios de Jesús. Su Dios es una interioridad, un más allá. Su Dios es una transformación de tu ser, una mutación, un nacimiento de un nuevo ser con una nueva conciencia. Tu Dios es algo para ser adorado, el Dios de Jesús es algo que hay que vivir. Tu Dios está en tus manos, el Dios de Jesús es aquel a quien te abandonas, en cuyas manos te rindes. Tu Dios está solo en tus manos, puedes hacer cualquier cosa que desees con tu Dios. El Dios de Jesús es aquel a quien te entregas de manera incondicional. Jesús le dijo al primer hombre que estaba dispuesto a seguirlo, espera, por favor. No sabes lo que haces, no sabes qué compromiso estás haciendo, en qué te estás involucrando. El primer hombre actuó en un momento de inspiración, en un momento de entusiasmo, en un momento de embriaguez. No era alguien confiable, estaba influenciado. Y si haces algo bajo una influencia, es como si estuvieras ebrio, es como si dijeras algo y al día siguiente lo olvidaras. A otro hombre, a quien no han musitado nada, Jesús le dijo, sígueme. Él le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Este hombre no se había manifestado, pero estaba más listo, estaba más preparado, era más maduro. Hace solo unos días, una mujer holandesa vino a mí. Es una mujer muy sencilla y de buen corazón, realmente con un corazón demasiado bueno. Incluso la bondad del corazón puede llegar a ser una enfermedad si es excesiva. Ella viene a mí una y otra vez, y me escribe notas y cartas en las que me dice que no puede tolerar la pobreza. Cuando va a su hotel, ve a los mendigos en el camino y llora, se siente culpable y sufre mucho. Ella no puede meditar, ellos se le aparecen incluso cuando medita. Ella piensa que es egoísta meditar mientras hay tanta pobreza. Una mujer de muy buen corazón, pero no madura, sencilla, buena, pero infantil. Le dije, puedes hacer una de dos cosas. Anda y elimina la pobreza en el mundo y luego regresa, si acaso tienes tiempo y si aún estoy aquí. Anda y elimina la pobreza y luego regresa y medita para que no te sientas tan culpable. O, si crees que esto es imposible, entonces renuncia a la idea. Medita, y con ella, préstale alguna ayuda a la gente. Entonces, ella comenzó a preocuparse por los sannyas. Quería tomarlos y sin embargo tenía miedo. La educación cristiana. Luego, regresó y me dijo, hay un problema. Mi padre ha sido muy bueno conmigo.
me ha enseñado a ser. Ahora bien, si tomo los sannyas estaré traicionando a mi padre, a sus enseñanzas. Pero si no tomo los sannyas, habrá una obsesión constante a mi alrededor de que debo tomarlos para poderme transformar. Tú decides en ambos sentidos, le dije. Ella tampoco podía decidirse en esto. Entonces vino un día, muy preocupada. Le dije, una cosa es cierta ahora, que aunque me pidas sannyas, no te los daré. Así que descansa. No te daré sannyas. La he visto desde entonces. Ella no ha venido a verme, pero está aquí. Parece estar preocupada, puedo verlo en su rostro, y si ella viene a mí por los sannyas, no se lo daré. Ella es buena, pero inmadura. El compromiso solo puede darse a partir de la madurez. Se necesita una cierta madurez. Jesús le dijo sígueme al hombre que no le había prometido acompañarlo. Pero el padre de ese hombre había muerto. Ese hombre no podía contenerse, y le contestó, primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Esta es una situación muy simbólica. El padre está muerto, el mismo que le ha dado vida a su cuerpo, y otro padre está presente, el que puede darle vida a su alma. El asunto es entre el alma y el cuerpo, entre la vida y la muerte. No recibes la vida de un padre terrenal. En realidad, has nacido para morir, naces para la muerte. El padre terrenal había muerto. Y el hombre dijo, primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Es una formalidad, pero déjame hacerlo. Jesús le respondió, con una de sus expresiones más conmovedoras y penetrantes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios. Suena un poco duro. No denota compasión. El padre está muerto y el hijo espera enterrarlo. Es una formalidad, un manierismo social y un deber. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús expresaba, hay muchos muertos en la aldea. Ellos harán eso. No te preocupes. No es necesario que vayas. El significado simbólico es que aquel que sea religioso no tiene por qué preocuparse por los derechos, la moral, las formalidades, porque la moral es una religión menor, el deber es una religión menor y la formalidad hace parte de la personalidad. Cuando alcanzas una religión superior puedes eliminar toda la moralidad, porque ahora tendrás que lograr algo más profundo y elevado. Ya no hay necesidad de hacer manierismos ni de llevar etiquetas sociales. Hay suficientes personas muertas en la ciudad que lo harán y estarán felices de hacerlo. No te preocupes. Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y proclama el reino de Dios. ¿Qué clase de hombre es este Jesús? ¿El padre del hombre está muerto y Jesús quiere hacer de él un predicador del reino de Dios? ¿Es este el momento para ir y convertirse en un anunciador de Dios? Pero esto es simbólico. Jesús está diciendo, no te preocupes por la muerte, preocúpate por Dios. Y no te preocupes por el Padre que le dio vida a tu cuerpo, ve y predica sobre el Padre que te ha dado tu alma. Tú ve y proclama el reino de Dios. En cierto modo, si miras la muerte de alguien muy cercano a ti, un padre, una madre, una esposa, un esposo, un amigo íntimo que yace muerto, solo en ese momento es posible convertirte, escuchar a Dios. Si no lo aprovechas, estarás de nuevo inmerso en el caos del mundo. La muerte te conmociona. No hay nada que pueda darte un golpe como ese. La muerte es el mayor de los impactos. Si ese impacto no te hace despertar, entonces eres incurable, imposible. Jesús aprovechó ese momento. Es uno de los más grandes artistas que haya pisado la tierra, el alquimista más excelso. La situación es la muerte. El padre está muerto en su casa, la familia debe estar llorando y llorando. No es el momento de ir a predicar el reino de Dios. Parece absurdo y duro. Jesús parece demasiado duro, pero no lo es. Es debido a su compasión que lo dice. Él sabe que si deja pasar este momento de la muerte, enterrar el cuerpo sin vida, entonces no habrá posibilidad de despertar. Tal vez por eso se dirigió a este hombre y le dijo, sígueme. Debe haber visto la muerte en sus ojos, debe haber sentido la muerte a su alrededor. Por supuesto, tenía que ser así. El padre había fallecido. Sin embargo, el hombre no pudo contenerse. Tenía que ir a ver a este hombre, a Jesús.
Es probable que Jesús haya llegado a ser importante a causa de la muerte, tal vez porque por ella comprendió que todo el mundo iba a morir. Tal vez por esto había venido Jesús en busca de la vida. El primer hombre era solo un espectador. El segundo hombre está listo. La muerte te prepara. Si puedes aprovechar la muerte, si puedes aprovechar el dolor y la angustia, si puedes aprovechar el sufrimiento y la miseria, todo esto puede ser un paso hacia lo divino. Este hombre estaba muy impactado y debió permanecer allí como si él fuera el difunto. Seguramente ni siquiera podía pensar. No puedes darte el lujo de pensar con semejante impacto. Si estás realmente impactado, ni aún las lágrimas podrán brotar. Para que las lágrimas broten, el impacto no puede ser muy fuerte. Pero si es muy fuerte, uno está simplemente conmocionado. Nada se mueve, el tiempo se detiene, el mundo desaparece, los pensamientos también. Uno queda atontado, uno solo ve con ojos vacíos, huecos. Sencillamente, uno ve sin mirar a ninguna parte. ¿Has visto ese tipo de mirada en los ojos de los locos, o poco después de la muerte de un ser querido? Jesús debe haberlo visto. Este hombre estaba listo. Déjame decirte, no estarás preparado, a menos que hayas experimentado la muerte. La vida es muy superficial. Solamente está en la periferia, en la superficie. La muerte es profunda, tan profunda como Dios, de modo que solo a partir de ella es posible la conversión. Únicamente el momento de la muerte te cambia. Tu perspectiva cambia, tu actitud se modifica, el mundo de siempre se vuelve irrelevante. Buda fue transformado al ver a un hombre muerto. Y Jesús le dijo al otro hombre, sígueme. Solo aquel que ha conocido la muerte puede seguir a Jesús. Si has conocido la muerte, solamente entonces podrás seguirme. Si has conocido el sufrimiento y la limpieza que trae consigo el sufrimiento, si has conocido el dolor y la conmoción derivadas del dolor, entonces y solo entonces, podrás estar conmigo. De lo contrario, tarde o temprano te dispersarás, porque la vida te seguirá llamando, habrá mil cosas que aún debes hacer. Irás continuamente hacia atrás. Solo cuando la muerte corta el puente, cuando rompe todos los lazos con la vida, existe alguna posibilidad de que te des vuelta al mundo para ver a Dios. Por eso, y en una sola frase, Jesús hace dos afirmaciones que a primera vista parecen irrelevantes. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y proclama el reino de Dios. Este hombre no es ni siquiera un discípulo. Es un desconocido que está al lado del camino y a quien Jesús le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta es mi observación, que la mejor manera de aprender una cosa es enseñarla. Porque cuando comienzas a enseñar, también comienzas a aprender. Si estás simplemente aprendiendo, estás demasiado centrado en ti mismo y esa egolatría se convierte en una barrera. Cuando comienzas a enseñar, no eres egoísta. Te miras en el otro, observas la necesidad del otro. Miras y ves su problema. Estás completamente al margen, desprendido, eres solo un testigo. Y cuando puedas llegar a ser un testigo, la divinidad comenzará a fluir en ti. Solamente hay una manera de aprender grandes cosas y es enseñarlas. Por eso siempre digo que si has compartido mi ser de algún modo, entonces ve y difúndelo, ve y enséñalo, ve y ayuda a otras personas a meditar, y entonces te sorprenderás algún día. La meditación más excelsa te sucederá cuando estés ayudando a alguien a meditar. Muchas cosas sucederán mientras estás meditando, pero la más grande ocurrirá cuando puedas enseñarle a otra persona a meditar. En ese momento te volverás completamente desprendido, y en ese desprendimiento estarás por completo en silencio. Estarás muy lleno de compasión, por eso estás ayudando a los demás, y entonces algo te sucederá de inmediato. Otro hombre le dijo a Jesús, «Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia». Jesús le respondió, «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Ningún hombre que mire atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre que busca en el pasado puede estar en el presente. Un peregrino zen acudió a Rinzai, un gran maestro. Quería meditar y alcanzar la iluminación, pero Rinzai le dijo, espera, hay otras cosas primero. Lo primero es lo primero. ¿De dónde vienes? Siempre destruyo los puentes que he cruzado, respondió el hombre. Rinzai comentó, de acuerdo, no se trata de dónde vengas.
¿Pero cuál es el precio del arroz allá por estos días? El discípulo se echó a reír y dijo, no me provoques. De lo contrario te golpearé. Rinzai se inclinó frente al peregrino y contestó, estás aceptado. Porque si un hombre aún recuerda el precio del arroz de donde viene, no es digno. Cualquier cosa que traigas del pasado es una carga, una barrera, y no te permitirá abrirte al presente. Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si quieres seguirme, sígueme. No hay forma de volver atrás. No es necesario. ¿Cuál es la necesidad entonces de decir adiós? ¿De qué te servirá? Si quieres seguirme, entonces tendrás que negar a tu padre, a tu madre. Tendrás que negar a tu familia, expresa Jesús una y otra vez, de diferentes maneras, a lo largo de los evangelios. A veces, él parece casi cruel. Un día estaba en el mercado del pueblo y una multitud lo rodeaba. Alguien dijo, Señor, tu madre está esperando afuera de la multitud. Jesús replicó, ¿quién es mi madre, quién es mi hermano, quién es mi padre? Los que me siguen, los que están conmigo, esos son mi hermano, mi padre y mi madre. Él parece muy cruel, pero no lo es. Él no le dice nada a su madre. Le dice a esas personas, si se aferran demasiado a la familia, la revolución interior no será posible, porque la familia es la primera prisión. La religión a la que pertenecen es la segunda, la nación a la que pertenecen es la tercera. Uno tiene que romper con todas ellas, uno tiene que ir más allá de todas ellas. Solo entonces se puede encontrar la fuente que es la libertad, la fuente que es la divinidad. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Uno tiene que renunciar a todo lo que es inútil para obtener lo que es significativo. Una vez sucedió que un grupo de amigos estaba sentado y hablando sobre aquello que era lo más esencial y a lo que no se podía renunciar. Alguien dijo, no puedo renunciar a mi madre. Ella me ha dado a luz, le debo mi vida. Puedo renunciar a todo, pero no a mi madre. Otra persona dijo, no puedo renunciar a mi mujer, porque mi madre y mi padre me fueron dados, nunca los escogí, pero he seleccionado a mi esposa. Tengo una responsabilidad con ella, no puedo renunciar a ella. Pero puedo renunciar a todos los demás. Y todos siguieron hablando. Alguien dijo que no podía renunciar a su casa, alguien expresó otra cosa. Mulana Asruddin dijo, puedo prescindir de todo, menos de mi ombligo. Todo el mundo estaba perplejo, menos el ombligo. Y entonces lo presionaron para que explicara. Nasruddin señaló, siempre que hay un día de fiesta, estoy a gusto, tengo tiempo libre, me acuesto en mi cama y como apio. Ellos dijeron, pero, ¿qué tiene que ver eso con el ombligo? Nasruddin respondió, ustedes no entienden. Sin el ombligo, no tendría dónde echar la sal. Él se echaba sal en el ombligo, y después hundía el apio en su ombligo para salarlo. Todos tus apegos son así de absurdos. A excepción de tu conciencia interior, todo puede ser objeto de renuncia. No es que yo diga, renuncia a eso, lo que ocurre es que en el fondo se debe vivir en la renuncia. Estar en el mundo, pero permanecer en la renuncia. Puedes vivir en familia sin ser parte de ella. Puedes vivir en la sociedad y estar, sin embargo, fuera de ella. Se trata de una cuestión de actitud interior. No es una cuestión de cambiar lugares, sino de cambiar la mente. Las cosas a las que estás demasiado apegado no son malas en sí mismas, recuérdalo. El padre, la madre, la familia, la esposa, los hijos, el dinero, la casa, no son malas en sí mismas. El apego no es malo porque estas cosas sean malas, ni porque estas personas y estas relaciones sean malas. El apego en sí es malo. Puede hacer que seas muy estúpido. Mulana Asruddin se hizo rico de repente, heredó una gran fortuna. Y, por supuesto, todo lo que sucede con los nuevos ricos también le sucedió a él. Quería mostrarlo, exhibirlo. Llamó al pintor más grande del país para que hiciera un retrato de su esposa. El pintor comenzó a trabajar. Nasruddin le dijo que solo había una condición. Las perlas deben estar en la pintura. Su esposa tenía muchas perlas y diamantes y debían estar allí. Él no estaba preocupado por la mujer, no importaba cómo se viera ella en la pintura, pero las perlas y los diamantes debían estar allí. Cuando el cuadro estuvo listo, el pintor trajo la pintura. Mulana Asruddin dijo,
muy buena, muy buena. Solo una cosa. ¿No podrías pintar los pechos un poco más pequeños y las perlas un poco más grandes? La mente de un exhibicionista, la mentalidad de demostrar que tienes algo precioso, valioso, la mente del ego. La cuestión no es vivir en un palacio. Vivir en un palacio, ese no es el punto, o vivir en una choza o a un lado de la carretera. No se trata de eso, sino del ego. Puedes ser un exhibicionista en un palacio. Puedes ser un exhibicionista en la carretera. Si tu mente quiere que alguien sepa que tienes algo o que has renunciado a algo, entonces estás en una profunda oscuridad que tiene que suprimirse. Jesús dice que no debemos apegarnos ni mirar atrás. Mirar atrás es una vieja costumbre de la mente humana. Siempre miras atrás. Puedes mirar atrás o mirar hacia el futuro, y es así como te pierdes el presente. El presente es divino. El pasado es memoria muerta, el futuro es solamente esperanza, ficción. La realidad solo está en el presente. Esa realidad es Dios, esa realidad es el reino de Dios. Jesús dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Únicamente hay que entender y nada más. Solo escúchame, sabes bien que el pasado es eso, pasado. Ya no existe, nada puede hacerse al respecto. No sigas rumiando en torno a él, perdiendo tiempo y energías. Esto crea una pantalla a tu alrededor y no podrás ver lo que está aquí. No has podido con eso, se ha convertido en un hábito. Cada vez que te sientas, piensas en el pasado. Sé consciente. No estoy diciendo que intentes detenerlo, porque si intentas hacerlo, seguirás involucrado en ello. Yo te estoy diciendo, desconéctate de él. ¿Qué harás entonces? Porque cualquier cosa que hagas será un compromiso con esto. Simplemente debes ser consciente. Cuando el pasado comienza a llegar, la mente se relaja, te calmas, eres tú mismo. Solo debes ser consciente, ni siquiera es necesaria la verbalización. Simplemente debes saber que el pasado se ha ido, es inútil masticarlo una y otra vez. La gente usa el pasado como una goma de mascar, lo mastica. Nada sale de la goma, no es nutritiva, es tan inútil, pero el acto de masticar produce una sensación agradable en la boca. Pero si ejercitas la mente, sentirás que haces algo que vale la pena. Solo debes estar alerta. Y si puedes estarlo con el pasado, obtendrás el conocimiento y el futuro desaparecerá en forma automática. El futuro no es más que la proyección del pasado. El futuro es el deseo de tener una y otra vez aquel pasado que era hermoso, de una manera más agradable, y deshacerse del pasado doloroso, para que nunca regrese de nuevo. Esto es el futuro. Estás eligiendo una parte del pasado, glorificándolo, adornándolo e imaginando que en el futuro tendrás una y otra vez esos momentos de felicidad, aunque obviamente, más grandes, más inflados. Y nunca sentirás el dolor que sentiste al atravesar el pasado. Esto es lo que es el futuro. Cuando el pasado desaparece, no desaparece solo. También se lleva al futuro con él. De repente estás aquí, ahora, el tiempo se detiene. A este momento, que no es del tiempo, yo lo llamo meditación. A este momento que no es del tiempo, Jesús lo llama el reino de Dios. Solo recuerda esto más y más. No hay nada que hacer, solamente recordar. Un recuerdo profundo que te sigue como si respirara todo aquello que haces y que permanece en algún lugar del corazón. Únicamente un recuerdo profundo de que tienes que renunciar al pasado. El futuro se irá con él. Aquí y ahora es la puerta, desde aquí y desde ahora pasas al mundo en Dios, pasas de la fuera al adentro. El templo desciende súbitamente en el mercado, los cielos abiertos y el Espíritu de Dios descienden como una paloma. Puede ocurrir en cualquier lugar. Cada lugar es santo y sagrado, y solo es necesaria tu madurez, tu conciencia. La palabra conciencia es la llave maestra. Nos encontramos con muchas situaciones en el Evangelio donde Jesús continúa diciendo, despierta. Permanece alerta. Sé consciente. Recuerda. Buda le dice a sus discípulos, se necesita una atención correcta. Krishnamurti dice, conciencia. Toda la enseñanza de Gurdjieff se basa en una expresión, recuérdate a ti mismo. En eso consiste todo el Evangelio, en recordarse a uno mismo. Es todo por hoy.